Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Nos oís bien? Hola. Lo primero, vamos a presentarnos. Yo soy Pilar Sánchez. Trabajo en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Mis compañeras que también están conectadas son Blanca Feliu, que es experta investigadora en temas marinos, que luego os contará pues muchas cosas relacionadas con sus investigaciones. Y Neus Montoro, que también está por ahí, ¿la veis? ¿Sí? Vale. Neus Montoro es comunicadora audiovisual y, con vuestro permiso, si os parece bien, estamos grabando esta sesión, ¿vale? Esta actividad, y también vamos a hacer algunas fotos, ¿vale? Entonces, nosotras estamos hoy aquí porque hace unos días fue 11 de febrero. ¿Sabéis el día 11 de febrero qué se celebra o qué día internacional es? ¿Lo sabéis? Sí. ¿Sí? ¿Qué día es? ¿El día internacional? Muy bien, además ha salido ahora en pantalla, o sea que os hemos dado una pista estupenda. Bueno, pues sí, el día 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y nosotros desde el campus de Gandía estamos organizando muchas actividades con colegios e institutos y con asociaciones también. Entonces, el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿sabéis por qué la ONU en 2015 fijó este día como Día Internacional? ¿Sabéis por qué motivo o por qué pensáis que este día se celebra o se realizan actividades? No saben. ¿No lo saben? Un momento. Ay, disculpar que tenía un sonido. Vale, pues este día se realizan actividades porque se ha visto que, aunque hoy en día hay muchas mujeres que se dedican a temas científicos, pasa Blanca, por favor, aunque estos días, hoy en día hay muchas mujeres que se dedican a temas científicos, sí que se ha visto que la universidad, en las carreras STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aún hay pocas mujeres presentes. Y las mujeres que llegan a ser científicas, las que hacen un doctorado y llegan a trabajar en ciencia, el porcentaje es muy inferior al de los hombres. Y por eso, desde la ONU, se fijó este día como el Día Internacional. Nosotros hoy vamos a hacer una presentación, vamos a hacer una actividad en la que vamos a trabajar pues el tema del Día Internacional y el tema de la investigación marina, ¿vale? Y para eso hemos traído a Blanca Feliu a que la conozcáis. Adelante, Blanca. ¿Vale? Y el por qué pensáis que existe este día, pues bueno, ya lo hemos comentado un poco, y que es el 11F. Adelante. Vale. No sé si habéis trabajado un poco el tema de mujeres y ciencia en clase, pero me gustaría hacer una pequeña encuesta, a ver si os veo con las manos levantadas. Y es, ¿quién pensáis que inventó, por ejemplo, el lavavajillas? ¿Una mujer o un hombre? Que levante las manos quien piense que sea una mujer. A ver, alguna manita veo levantada. ¿Y pensáis que fue un hombre? ¿Levantáis la mano? Y el resto no sabe. No sabe, no No sabe o contesta. no contesta. Vale. Y el primer medicamento contra la leucemia, pues no vamos a hacer encuesta de todo, pero bueno, adelante. En los dos casos fueron dos mujeres, ¿vale? Adelante, Blanca. En el caso del libro digital y el wifi, también fueron dos mujeres. Adelante. Ángela Ruiz Robles y Hedy Lamarr, que además Hedy Lamarr fue una actriz muy conocida. Entonces, nosotras hemos visto, bueno, nosotras sí sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres científicas, pero muchas de ellas no han sido muy conocidas o no aparecen en los libros, ¿vale? Nosotras venimos del campus de Gandía, donde hay muchas mujeres investigando, ¿vale? Y donde, pues después del colegio, sabéis que se estudia la ESO, luego bachiller, los que quieren seguir estudiando, y luego pues se pueden hacer grados, ¿vale? Se pueden hacer carreras.
Entonces, nosotros en el campus de Gandía, pues hay multitud de, de carreras científicas, tecnológicas y también en ciencias sociales. Adelante. Este vídeo lo pondremos si nos da tiempo y si no, se lo pasará a la profesora para que lo ponga. En el vídeo lo que preguntan es que si fueras una chica, ¿qué quieres ser de mayor? Y si fueras un chico, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Vale? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que cuando les preguntas a los niños y a las niñas que qué quieren ser de mayor si fueras una chica, dirían una cosa y posiblemente si preguntamos que si fueras un chico dirían otra cosa diferente. Pero bueno, si nos da tiempo lo ponemos al final. Adelante. Bueno, mujeres en la ciencia históricamente, ¿vale? Pues Marie Curie, que es la que suele aparecer en los libros, Grace Hopper, Ada Lovelace y Hedy Lamarr, que hemos comentado que fue pues, la que inició o la pionera en el tema del wifi. Adelante. Esta es una foto de algunas de las investigadoras o que trabajan en temas relacionados con investigación en el campus de Gandía, pero hay muchísimas más. Ese día es que hicimos una foto con las que pudieron salir, pero hay muchísimas más en el campus de Gandía investigando. Adelante. Y bueno, y en las bibliotecas, ¿vale? Nosotros hemos puesto aquí una selección de lo que hay en la biblioteca del campus, pero en casi todas las bibliotecas municipales hay multitud de libros relacionados con mujeres y ciencia. Por ejemplo, Las chicas son de ciencia o el libro del cómic de Ada Lovelace. Hay muchísimos libros, por si os interesa el tema, que podéis sacar de la biblioteca y que podéis leer relacionado con este tema. Adelante. Y ahora le doy paso a Blanca Feliú para que ya se centre un poco en el tema de mujeres investigadoras. Blanca, todo tuyo. Yo soy Blanca Feliú y os he hecho primero una pequeña y corta selección de algunas mujeres oceanográficas que han hecho algunos hallazgos y que han formado parte de la historia de la investigación de los océanos, pero que, por lo que sea, no se las conoce. Entonces, la primera mujer en dar la vuelta al mundo fue Jean Barrett, pero lo tuvo que hacer disfrazada de hombre porque si no, no la dejaban ir en el barco. Y a pesar de estas dificultades, llegó a descubrir 3.000 especies nuevas de plantas, que se dice rápido, pero es una barbaridad. Y aún así, su nombre no nos suena. La siguiente es Mary Sears, que ayudó a la Marina americana en la Segunda Guerra Mundial a los ataques de los submarinos. Aquí lo que descubrió ella es que el plancton, ¿sabéis qué es el plancton? Sí. Vale, pues lo que descubrió ella es que durante el día y la noche el plancton, sobre todo el fitoplancton, que es como las plantas y hace la fotosíntesis, se mueve en vertical en el mar en busca de luz. Entonces, por la noche, como todo está más oscuro, hay mucha más luz cerquita de la superficie, o sea, en la parte más cercana a la parte de arriba. Entonces ella descubrió que el plancton por la noche sube hasta ahí y forma unas masas tan densas de plancton en una parte así cercana a la superficie, que la ayudó a la Marina americana diciéndoles que si ponían sus submarinos debajo de esta masa de plancton, el enemigo no podría encontrarles y así ganarían. Y esta fue su aportación. ¿A que tampoco sonaba el nombre de Mary Sears? No. La siguiente investigadora es María Ángeles Alvariño, esta es gallega, y descubrió 22 especies nuevas de plancton. Y Eugene Clark, que murió hace relativamente poco, estuvo 40 años nadando y buceando con tiburones y descubrió un repelente para los tiburones. Vio que los tiburones evitaban comerse un pez en concreto y ese pez segregaba una sustancia, un líquido,
que repelía los tiburones. Entonces, pues, Eugene Clark inventó un repelente para tiburones, para estar a salvo. Y por último, Sylvia Alice Earle, que sigue viva hoy en día, y fue la primera mujer en dirigir la NOAA. Y hoy en día tiene 86 años. Y formó parte del equipo que diseñó el primer submarino que bajaba a 1000 metros de profundidad. Es una barbaridad. Y bueno, ahora esta soy yo, una foto que ha elegido Pilar, pero en verdad las pintas que suelo tener más a menudo cuando voy a muestrear al mar son estas. Y os voy a hablar un poco de diferentes técnicas que utilizamos para coger muestras e investigar y ver el comportamiento o las propiedades de diferentes tipos de ecosistemas que hay aquí en el Mediterráneo, que son, bueno, el plancton forma parte del ecosistema marino, el coralígeno, que son unas estructuras duras que hay en el fondo, parecidas a las rocas, la posidonia, que os tiene que sonar, y los vertebrados marinos. Sí le suena, perdona, Blanca. Sí, ¿verdad? No sé si detrás llegas a apreciar. Estamos en ello. Estamos haciendo un mural sobre la posidonia. Vale. Ahora salgo de la presentación esta, ¿vale? Y os muestro algunas cosas de técnicas diferentes para investigar cada tipo de ecosistema y luego os hago unas preguntas, ¿vale? Vamos primero al plancton. Y la forma de muestrear el plancton, que el plancton puede ser zooplancton, zoo de animal, que son, puede ser pues esto, que sería lo que comen las ballenas, o esto, que serían algas verdes. Y el plancton, bueno, me habéis dicho que sí que sabéis lo que es el plancton. El plancton pues es eso que se mueve con las mareas y con las corrientes marinas. Así que a pequeña escala, el plancton lo muestrearíamos con una red como esta. ¿Lo estáis viendo? Sí, sí, sí. Que lo arrastraríamos. Y lo arrastraríamos. Y lo adelanto un poco. Y al final lo sacamos del agua. Dejamos que el agua que haya acumulada termine de chorrar. Y en la parte de abajo, en este trocito de aquí, queda acumulado las partículas que son demasiado pequeñas para haber pasado por la red. Entonces, como eso queda ahí acumulado, lo vaciamos en un bote y luego lo miramos en el microscopio, ya en el laboratorio. ¿Veis que tiene un colorcito así con cosas que flotan? Sí. Pues eso sería el plancton. Como es tan concreto, es del puerto, pues también habría basurita. Pero parte de la muestra sería plancton. Pero luego, cuando lo hacemos a gran escala y vamos con una barca y es más grande, la red también es más grande. Y ahora veréis pasar la red, que es como la otra, pero el 4 veces más grande. Y así cogemos pues 4 veces más cantidad de agua y 4 veces más concentrado lo que el plancton que hay en esa masa de agua que pasa por dentro de la red. Y eso va muy cerca de la superficie, con lo cual en este caso se está mostrando esa zona, pero si le ponemos más peso, se puede ir más al fondo y mostraría otra parte de la columna de agua. Y en este caso lo que estáis viendo es un muestreo de cangrejo azul. ¿Habéis oído hablar del cangrejo azul? ¿Me oís? Es que Blanca se oye el vídeo. ¿Habéis oído hablar del cangrejo azul? No. Pues el cangrejo azul es un cangrejo americano, de origen americano, pero que resulta que
en los últimos años ha llegado aquí a nuestros mares y ha decidido quedarse aquí a vivir. Y como no es de aquí, le está costando un poco convivir con el resto de los que sí que son de aquí y se está comiendo la comidita de los que ya, de los otros cangrejos que ya estaban aquí. Y este cangrejo en concreto es súper grandote. ¿Lo ves? Sí, sí. Y tiene unas pinzas súper puntantes. Tiene aquí también unos pinchos. El tema es que es muy malote. Entonces, está arrasando con todo el ecosistema de aquí. Y con, en este caso, con la red de plancton que os he enseñado, al sacarla del agua, la colgamos de una polea y la vamos limpiando y al final del todo tiene una cosa así. Entonces, aquí queda acumulado las larvas de cangrejos que tienen este aspecto, que luego nos lo llevamos al laboratorio y lo miramos en el laboratorio con el microscopio. Y tienen este aspecto cuando son pequeñitos. Esto sería la colita y esto sería de cara. Que si os fijáis aquí, ¿veis estos dos pinchitos que le sobresalen de ahí? Pues sería lo mismo que tiene aquí. Luego va creciendo y va creciendo y al final pues se convierte en este monstruo. El tamaño máximo que puede tener. Cuidado. Y por último, con esta misma red que os he enseñado, que se muestrea el cangrejo azul, también se utiliza la misma red para muestrear microplásticos. Sabéis que mucha de la basura que generamos acaba en el mar. Y esta basura se va rompiendo y se va rompiendo y acaba siendo plásticos muy pequeñitos. Entonces, como son tan pequeñitos como el plancton y se mueven con las corrientes igual que el plancton, pues la forma de muestrearlo es la misma. Y lo que se obtiene de ahí es esto, que no sé si lo llegáis a ver. ¿Lo veis? Sí. Vale, luego os he dicho también que hay un ecosistema que se llama coralígeno, ¿verdad? Y el coralígeno, os he dicho que son como rocas, pero no son rocas duras como las que nos encontramos aquí, sino que son formaciones duras de cosas que se van apilando sobre otras, de algas, y se forman muchos huecos donde viven pececitos, como este. Y lo que os estoy enseñando aquí sería un poco de coralígeno. ¿Veis que son ahí como muchos colorcitos, muchos huecos? Pues por ahí pueden vivir langostas, pulpos, se forman pequeños corales rojos. Y eso también está aquí en Gandía. Bien, pues la forma de muestrear esto es ir buceando con una botella de aire y se pone un cuadrado para tener medida la superficie que se va a muestrear y se van cogiendo fragmentos y se van guardando en un bote. Así luego también nos lo llevamos al laboratorio y lo miramos con el microscopio o con la lupa. A ver, ahí no se ve. Vamos al siguiente. Y ponemos una cinta métrica para saber la distancia que estamos midiendo y vamos cogiendo pequeños fragmentos. Aquí hay muchas algas. Y los vamos poniendo dentro de un bote. Es difícil porque se escapa todo por ahí en el agua, claro. Vale, luego la cuarta cosa de la que os he hablado eran la posidonia oceánica, que
sabéis que es una planta, no un alga, y como planta que es, hace flor. Y las flores son en otoño. ¿Veis la flor? Creo que ahora se volverá a ver. ¿La veis? Pues eso es la flor que hace la posidonia oceánica. Luego forma praderas. Así. ¿La habéis visto alguna vez, aparte de hablar de ella en clase, la habéis visto alguna vez en la playa? No sé. Esto sí, si en verano con los papás vais de excursión a Jávea y vais a la playa, a unos poquitos metros podéis encontraros estas praderas. ¿En Denia también hay? Sí. Pero como este vídeo era de Javier, pues... Ah, vale, vale. Pero... Y pues en las praderas de Posidonia viven un montón de pececitos, sepias. Y lo más importante es que producen oxígeno, porque fotosintetizan como las plantas terrestres. Vale. ¿Y cómo muestreamos este tipo de ecosistema? Bien, pues lo que se hace es hacer, se va un día a principios de otoño y se hace un agujerito en la parte de abajo de las hojas de Posidonia. Vamos, marcamos un sitio para luego poder volver a encontrarlo y de ese sitio que hemos marcado, en algunas hojas hacemos un agujerito en la base, en la parte de más abajo. Y luego, un mes después, volvemos a ese mismo sitio y cogemos las hojas que habíamos marcado. Entonces, la distancia que hay desde el agujerito hasta la base, porque claro, como la hoja ha crecido, el agujerito se ha ido hacia arriba. Es como si os pintáis las uñas, si os pintáis un punto en la uña crecerá, y ese punto se irá desplazando. Pues con las hojas pasa igual, le hacemos el agujerito y ese agujerito, cuando crece la hoja, se desplaza hacia arriba. Entonces, con eso podemos medir lo sano que está el ecosistema porque la planta crecerá más o menos según lo sana que esté y según la luz que le pueda llegar. Entonces, medimos la distancia que hay desde el agujerito hasta la nueva base de la hoja. Y si hay más o menos distancia, sabemos si el ecosistema está más o menos sano. Y os pongo un vídeo para que lo veáis. Cogemos focas porque luego nos las tenemos que llevar para el análisis. Y llevárselas está mal. Entonces hay que hacerlo de poquito en poquito para no dañar al ecosistema. ¿Habéis visto el agujero? Vale, aquí se ve mejor. ¿Veis eso? Las marcas esas son el agujerito que se le hizo inicialmente. No, aquí no. Entonces, inicialmente el agujerito se debió hacer aquí y desde aquí. ¿Estáis viendo el cursor del ratón? Sí. Vale, pues desde aquí hasta aquí, que es donde ahora está el agujerito, esta distancia es lo que ha crecido la planta. Por tanto, en comparación al año anterior, podemos saber si el ecosistema está más o menos sano que antes. Y Blanca, Blanca, nos quedan 10 minutos, lo digo por si quieres ir terminando y quieren hacer preguntas. Vale, vale, sí, voy a lo último y ya está. Por último, los vertebrados marinos tenemos... os voy a hablar de delfines y de tortugas. Los delfines, todos sabéis cómo son los delfines, ¿verdad? Por si acaso os pongo este vídeo, que es de Gandía. Lo pongo ya para aquí.
un barco de pesca lo grabó hace un año, justo un año. Hola, qué bonito. Vale, pues la forma de investigar si hay o no hay delfines en una zona es poniendo un hidrófono, que es como un micrófono, pero para debajo del agua. Entonces lo cargamos con batería y lo dejamos ahí y va grabando todo el sonido que hay. Y un mes después volvemos, recuperamos el hidrófono y escuchamos las grabaciones y así sabemos si ha habido o no ha habido delfines. Pongo aquí y esto sería el aparato que está grabando. Y es un aparato muy grandote. Y el hidrófono es justo esto que hay aquí en medio. Entonces, cuando termina, ahora tenéis que escuchar. ¿Lo habéis escuchado bien? Sí. Pues eso es una de las grabaciones de los hidrófonos. Y por último, las tortugas, se les pone un dispositivo, una marca satelital que permite, bueno, os pongo este vídeo y veis, ahí está la tortuguita con su marca satelital y vuelve a grabar. Y luego, cada vez que sale a respirar a la superficie, esa marca envía una señal y sabemos dónde está la tortuga. Y entonces, eso lo podemos saber. Lo podemos ver en un mapa y vemos toda la ruta que sigue la tortuga. ¿Veis? Estas se soltaron... en verano de... ¡Ay, mira, esto lo tengo que cambiar! De 2020, en verdad, no de 2019, y se han cruzado ya todo el Mediterráneo. Y esta es la forma de... una de las formas de investigar las tortugas marinas. Así que, volviendo a la presentación, ahora os pregunto a vosotros. ¿Cómo se obtenían las muestras de plancton? ¡Bien! ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo las obteníamos? Y luego, la posidonia, ¿cómo se estudia el crecimiento de las hojas de posidonia? Midiendo la distancia del agujerito. Y los vertebrados marinos, esto lo acabamos de ver, ¿cómo sabemos si hay delfines o no? ¿Y las tortugas? ¡Perfecto! Bueno, pues si tenéis preguntas o si queréis decir cuál os ha gustado más, es vuestro turno. Ana, ¿os habéis preparado preguntas? Bueno, yo les dije que primero escucharan. Vale. Preguntas. No sé si lo quieren, veis. Si se quieren acercar de uno en uno, para que los veamos. Venga, Juan. El verano del año pasado, se vieron demasiados delfines con unos pocos. No llego a oírlo. Me lo Si el verano pasado se vieron delfines. Sí. Muchos o pocos. Se vieron bastantes. Últimamente se están viendo un montón. Y aquí en frente de Gandía, los pescadores, todas las semanas nos dicen que han visto delfines. ¿Todas las semanas? Sí. Caray. Otra pregunta tiene. Salva. ¿Cuánto llegan a durar los delfines? Los delfines. Depende de la especie también. Pero, yo creo que pueden alcanzar los
40 o 50 años, fácil. No está mal. ¿Alguien más? Iván García, dime. El plato más grande que se ha visto, más o menos, ¿cuánto ha llevado a medir? ¿El qué? El plancton. ¿El plato más grande cuánto ha llevado a medir? Uy, pues teniendo en cuenta que las medusas plancton, pues imagínate la medusa más grande que hayas podido ver. Y hay medusas que miden muchos metros. Antes. Se han quedado paralizados. ¿Alguna pregunta más? ¿Y sobre la investigación, sobre el laboratorio? ¿No os interesa nada? No sabéis, se han quedado. Blanca está ahora mismo en el laboratorio, aunque no se ve, se ven las luces, pero ahora mismo está, igual os puedo enseñar un poquito, eso es. ¿Algún animal marino os ha atrapado? No. Bueno, alguna picadura de medusa me he llevado, pero no es grave. ¿Pero las picaduras blancas atraviesan los trajes de buceo? No. Ah. De hecho, un día estaba pasando por un banco de medusas. Y claro, iba con todo el traje de buceo y lo único que tenía al aire era este trozo. Pues ahí me picó. Caray. Venga, animaros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué técnica os ha parecido más curiosa? ¿Qué os ha parecido más curioso? ¿Los animales? Sí. ¿Les ha gustado los animales? ¿Qué duran las pilas de los GPS a la tortuga? ¿Qué duran las pilas de los GPS? ¿Tiene que cambiarlas cada 20 años? ¿Cada 10 años? No, duran. Los que se están utilizando ahora duran unos 2 años y cuando se acaban, se han acabado. Porque, claro, igual la tortuga está en la otra punta del mundo. Ya no se puede hacer nada. No. Pregunta sobre la Poseidonia. ¿A partir de qué, de qué profundidad no crece la Poseidonia? ¿A partir de qué profundidad crece o no crece? Porque si has dicho que hace la fotosíntesis, es que yo no estoy aquí nunca, entonces no me entera mucho de la Poseidonia, no estoy dando yo. Vale, pero pues hay que captar la luz, a partir de una cierta profundidad ya no captará más luz. Entonces, más o menos, sí. A partir de unos 25 o 30 metros ya no, pero hemos llegado a encontrar a eso, a 25 o 30 metros hemos llegado a encontrar. En menos cantidad, no forma praderas tan grandes, son pequeñas matas, pero hemos llegado a ver. ¿Ahora mismo estás llevando a cabo algún proyecto de investigación? Ahora estamos poniendo hidrófonos para los delfines y también para los rorcuales. ¿Sabéis qué es un rorcual? No. ¿Sabéis cómo es una ballena azul? Sí. Vale, pues imaginaros una ballena azul un poquito más pequeña y en el Mediterráneo. Eso es un rorcual. Bueno, una ballena azul es un rorcual, pero en el Mediterráneo tenemos el rorcual común. Es el segundo animal más grande del mundo. El segundo animal más grande del mundo. Hay manos levantadas. Ah, no lo había visto. Juan. Perdón, Juan, ¿has visto algunas especies ahora? ¿Qué? Si habéis visto algunas especies del rorcual en esta zona. Sí. Sí. El rorcual común. A ver, la es. Pasa en la costa de Denia. En la costa de Denia. Cabo San Antonio. A ver, ¿qué más, Alba? ¿Vosotros disfrutáis cuando metéis bajo el agua? O sea, ¿o nerviosas? Sí, disfrutáis cuando estáis haciendo vuestro trabajo, cuando sumergís bajo el agua. ¿O te pones nerviosa? No, disfrutamos un montón. Si esa es la mejor parte del trabajo. Luego el laboratorio siempre es un poco más aburrido, pero ir al mar y tirarse al agua es lo más divertido de todo.
Saúl. Vale, si estás en el mar y esa una tintorera te ataca, ¿o vas a tener? Si ves una tintorera cuando estás en el mar, ¿te ataca o...? Pasa de ti. Pasa de ti. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias, Ana, por organizar esta actividad. Ha sido un placer. Y dejarnos entrar en vuestras aulas, en tu aula en concreto. Y espero, ¿os ha gustado la actividad? Sí. ¿Sí? ¿Queréis que otro año? Sí. Otro año repetimos, ¿no? Otra vez repetimos. ¿Sí? Vale, calma. Y no sé, ¿tenéis alguna pregunta más o...? ¿Hemos visto alguna mujer científica? ¿Cuál? No, me refiero a eso, digo en clase. Uy, qué memoria. Hoy no, me refiero a hoy. ¿Cómo se llamaba la de los gorilas? ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Muy bien. Aunque sea algo. Sí, es poco a poco irles introduciendo. La idea no es que se quede solo en un día, o sea, no solo hoy nosotras entramos y os contamos cosas, sino el que vayan viendo referentes en clase de todas las asignaturas para que vean pues, las aportaciones que ha tenido la mujer, ¿no? en todos los temas. Y pues nada, muchas gracias. Os damos nosotras un aplauso por lo bien que os habéis portado. Y hasta otro día. Hasta otro día.